Hola a todos, en el día de hoy les muestro este material de conectores, ¿sí? El cual los procesaré por medio de electrodeposición inversa. ¿Sí? Les voy a mostrar el peso. Cuatro kilos 565 gramos de conectores para recuperación y refinación de oro por medio de electrorrefinación. Aquí tengo ya lo que son los pines para la recuperación de oro por electrodeposición inversa. Aquí ya tengo ya el sistema que voy a utilizar, que es ácido sulfúrico concentrado, una simple malla de acero y un trozo de plomo muy sencillo, y la fuente, ¿sí?, que nos proporcionará el circuito cerrado, ¿sí? Entonces el sistema aquí es muy simple, ¿sí? Vamos a poner el negativo al trozo de plomo, ¿sí? Vamos a echar material con mucho cuidado en la cesta. Y el proceso es prácticamente, la reacción es prácticamente inmediata. Y vemos el burbujeo y la reacción empieza, ¿sí? Y liberando los iones de oro, ¿sí?, el chapado de oro que está en la superficie, ¿sí?, de la pinería, entonces dejándolo en forma de sal. Ahí lo vemos. Vemos la reacción, que es inmediata. Solamente demora unos cuantos minutos, digámoslo así, en producirse esta reacción. Es igual que el decapante de oro. Es prácticamente el mismo proceso que hace esta técnica. Simplemente es un circuito cerrado, ¿sí?, de corriente, porque aquí es solamente corriente. Simplemente corriente. Y ahí vemos cómo van quedando limpiecitos, sin nada de dorado. Este proceso es muy bueno, solo que se debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque se maneja ácidos muy concentrados, muy peligrosos. Entonces debemos tener mucha precaución si lo realizamos. Este es simplemente un experimento que le estoy mostrando, ¿sí? No tiene nada, cualquier persona lo puede hacer. Simplemente
teniendo la precaución. Es muy fácil y sencillo. Mire cómo quedan, cómo van quedando las piezas limpiecitas. Mire cómo quedan limpias. Aquí les puedo mostrar. Aquí les mostraré todo el paso a paso. Aquí en este, en esta pila, en este lote tengo 4.5 kilos, o sea, 4 kilos y medio. ¿Cuál procesaré del mismo modo hasta obtener ya lo que es el polvo de oro ya refinado? Voy a continuar y les mostraré una vez que de este material, así como el que está acá, limpios, pelados, sin el chapado de oro. Después de ya haber procesado el material, después de haberlo ya haberle quitado ya el chapado de oro a todo el material, 4 kilos, aquí tenemos el resultado, cómo ha quedado este material de limpio sin el chapado del oro. Podemos ver detalladamente, mire estas maripositas cómo han quedado de limpias, totalmente limpias, sin nada de oro. Entonces lo que hicimos aquí fue enjuagar este material, enjuagarlo. Una vez se le quitó el chapado de oro, lo enjuagamos. Aquí tenemos el enjuague en este recipiente, tenemos el enjuague, y aquí en el fondo, aquí en el fondo se logra observar el precipitado del enjuague, o sea, partículas muy finas de oro. Esta es la solución primaria. En este otro recipiente tengo la solución primaria y se puede observar una línea del precipitado también, ¿sí? El polvo muy fino de oro. Aquí tenemos donde se realizó el proceso, ¿sí? Donde se realizó el proceso, y se puede observar aquí, en esta parte, aquí donde les estoy mostrando, otra línea, una línea donde se puede observar el precipitado de oro. Siguiente paso que voy a hacer es retirar el líquido de aquí para quedarme con este polvillo. Igualmente retirar el líquido de este recipiente. Aquí, retirar el líquido de aquí también para quedarme con el precipitado que se observa aquí, e igualmente haré con este. Para después de todo, voy a reunir este acá y este acá para hacer una sola refinación, ¿sí? La voy a hacer directa, solamente voy a retirar el líquido de acá, el ácido de acá lo guardaré. Estos ácidos, estos dos ácidos los guardaré porque con ellos voy a procesar circuitos integrados, ¿sí? Circuitos integrados. Entonces eso es lo que voy a hacer, voy a retirar estos dos líquidos, estos dos los guardaré, este lo voy a desechar, e igualmente voy a unificar todo este polvillo en uno solo para posterior refinación. Después de la ya de la unión de los líquidos, ya le retiré ya los restantes de ácido, los enjuagues. Lo que hice fue simplemente echar todos los residuos aquí, los precipitados, y aquí puedo observar, ya un precipitado, ¿sí? Un precipitado. Ahora voy a refinarlo. Lo que voy a hacer va a ser hacer el agua regia ahí mismo,
y disolver todo este precipitado que está en el fondo, que se puede observar. ¿Sí? No lo voy a filtrar, no lo voy a hacer nada, solamente voy a preparar el agua regia. Ahí mismo. Bueno, aquí tengo ya el precipitado. Este barro que usted ve ahí, especie de suciedad, de fango, color negro, es el oro. ¿Sí? Es el oro. Esto no se puede fundir así. ¿Por qué? Porque nos va a salir de muy bajo quilataje. Entonces, este es el oro que hemos quitado con el ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces, es el momento de preparar el agua regia. ¿Sí? Voy a agregarle el ácido clorhídrico. Voy a agregarle el ácido clorhídrico. Y ahora le agregaré ácido nítrico muy poco. ¿Para qué? Para que después, en el siguiente paso, no tengamos que batallar con la neutralizada. Son simplemente poder precipitar sin neutralizar. Le voy a agregar muy poco. Y ahí está, ahí lo tenemos. La reacción al principio se ve que no sucede nada, pero si observamos en un minuto, 2 minutos, el líquido cambiará a color amarillo verdoso o bastante amarillo en este caso, dependiendo la cantidad de oro que se encuentre en la solución. Ahí vemos que la reacción ha comenzado, se observa un burbujeo, ¿sí? Por la acción del agua regia, disolviendo todo, va a disolver todo el oro que se encuentra en el líquido. Ese polvo negro, ese barro, es el oro.
pasado ya 3, 5 minutos, ya ha cambiado el color totalmente de líquido. Ya no es un líquido negro, es un líquido amarillo. Por la cantidad de oro que hay, hay más oro que cobre, ¿sí? Pero a pesar de eso, hay otras cositas, otros elementos que se han desprendido de los conectores, que se puede observar en el fondo del recipiente. Hay mugre, hay mucha, tienen bastante impurezas en el fondo, pero el oro ya está totalmente disuelto. Siguiente paso, voy a realizar el proceso de filtración. Vamos a filtrar este líquido. Lo vamos a filtrar para posteriormente precipitar. Y ahí vemos cómo va cayendo, va saliendo muy clarito ese filtrado. Una vez ya filtrado, es hora de agregarle el precipitante. Vamos a agregarle el precipitante para precipitar el oro. Ahora esperamos un par de una hora, dos horas para que precipite completamente. Una vez precipitado ya el oro, aquí vemos el resultado. Se alcanza ya a ver un precipitado. Entonces lo que voy a hacer es retirar este líquido, retirar el líquido y enjuagarlo varias veces para posteriormente secarlo y pesarlo. Ahí lo podemos observar. Tiene buen peso, tiene buen color. Entonces vamos a enjuagarlo, secarlo y pesarlo. Una vez seco ya el polvo de oro, aquí ya lo tengo. Este es el polvo de oro ya seco. Entonces ahora vamos a pesarlo. Ponemos la balanza en cero, la gramera, y vamos a echar el polvo de oro en el recipiente. El peso ha sido de 5.1 gramos. Espero les haya gustado este tutorial. Fue un video real
¿sí? No se alteró ningún producto. Les enseñé el paso a paso, ¿sí? Y fue el oro. El oro, el metal, el material que salió de los 4.5 kilos de conectores RF. Gracias por ver este tutorial y se suscriban a mi canal.